Hoy viernes 26 de abril, muy temprano se emite una alerta meteorológica por intensa nevada. A raíz de esto se activan con todas las instituciones intervinientes para esta situación y donde se producen varios siniestros viales, especialmente desde el lago Escondido, la trepada del Garibaldi, la zona del Garibaldi, la zona de Centro Invernal, donde varios vehículos han sufrido algún tipo de siniestro, al igual que los camiones. Por tal motivo, se hizo un fuerte operativo en esos sectores donde se pedía a los camiones que empezaran a encadenar, inclusive a la salida de Ushuaia también se recomendaba lo mismo y se recomendaba también el uso de cubiertas de invierno. Hubieron varios siniestros, varios despistes, algunos inclusive con salida fuera de la banquina, choques frontales, accidentes de motociclista y, como dije anteriormente, camiones cruzados. Se recomienda transitar con extrema precaución, atender a las indicaciones de las autoridades que estén en ese momento, teniendo en cuenta que estas condiciones climatológicas van a seguir durante todo el fin de semana, y prestar especial atención que a partir del 1 de mayo se inicia el periodo de la veda invernal, donde va a ser obligatorio el uso de cubiertas con clavo, cubiertas sílice y portabilidad de cadenas para los camiones y vehículos de transporte de pasajeros. Y van a tener que encadenar en el momento que se indique antes de transitar por la zona que estén afectada por el temporal de nieve.